Reavívanos y restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. En esta oración de la Biblia del salmista, expresamos nuestra necesidad que tenemos de ser reavivados cada día por la palabra y la voluntad de Dios. Cada día nos dedicamos a un capítulo de la Biblia y hoy lo haremos sobre el Salmo 39. Pero antes tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos reavives a través de tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 39 refiere a la transitoriedad de la vida, lo frágil, lo efímero, lo transitorio de la vida. Es un Salmo de David que comienza con la expresión de sus sentimientos. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Versículo 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente como una sombra es el hombre. En vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién la va a recoger. David comienza expresando sentimientos. Me voy a callar, dice David. Aún respecto de lo bueno, se agravó mi dolor. Señor, ayúdame a recordar mi fin. ¿Cuál es la medida corta de mis días? Que yo pueda sentir siempre cuán frágil yo soy. Como una sombra es la vida del hombre. En vano amontona y amontona para que otros usen lo que el primero amontonó. Desde el versículo 7 en adelante, David se expresa pidiendo perdón. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Así que, no sea yo burla de los necios. Versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido por los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y David no solamente refiere a la fragilidad de la vida, lo corto, lo transitorio, lo efímero, sino que también reconoce sus transgresiones y sus pecados. Admite que a veces el Señor utiliza la vara para corregir y para encaminarnos de nuevo hacia su voluntad. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más importante que el hombre tiene, porque todo es vanidad en el hombre. Desde el versículo 12 se dice: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. Ya es un David que se concentra en resumir: si soy frágil, si soy pecador, si tú todo puedes
Y si a veces permites el dolor para enseñarme, para reconducirme a ti, entonces oye, Señor, mi oración, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Yo soy un extranjero para ti. Soy un advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Un David sincero, un David auténtico, un David que reconoce que es nada, que reconoce que es pecador, que acepta la soberanía de Dios, que a veces permite el dolor para redirigirnos a Él. Un David sincero, un David que dice, Señor, por favor, escucha mi oración. Ve mis lágrimas y no calles ante mis lágrimas. Yo soy un extranjero para ti, soy un advenedizo. Soy alguien que no es de esta tierra, soy de otra tierra. No tengo los derechos y las prioridades que suele tener alguien local de esa tierra. Todos nosotros hemos sido excelentemente tratados en tierra extranjera. Yo doy gracias a Dios por eso. Sin embargo, no siempre todo extranjero es bien tratado en esa tierra. Por eso David dice, yo soy un forastero, yo soy un extranjero, yo soy un advenedizo, yo no soy de acá, entonces no tengo los derechos que tiene el que es de acá. Pero tú tienes derechos para mí, aunque yo sea extranjero, aunque sea advenedizo, aunque no me reconozcan los demás, aunque no tenga derechos de igualdad o derechos igualitarios de salud, de trabajo u otros, yo me refugio en ti porque tengo derechos que tú me has dado. Por eso, antes que mi vida se termine, déjame tomar fuerzas en tu palabra y en tu voluntad. Escucha mi oración. ¿Ustedes de esos que sienten que no tiene derechos? ¿Ustedes de esos que sienten que la vida terminó o está terminando, que ya nada va a ser igual? ¿Ustedes de esos que sienten la fragilidad, la debilidad y lo transitorio de la vida? David también se sintió así. Solo que además de sentirse pequeño, indigno, débil, frágil y transitorio, se sintió pecador. Reconoció y admitió su pecado delante de Dios y pidió confiado la intervención de Dios. ¿Será que nosotros necesitamos hacer lo mismo? Por supuesto, podemos y tenemos que hacer lo mismo. No importa cuán frágil, confíe en el poder de Dios. No importa cuán limitado, confíe en lo ilimitado de las promesas del Señor. No importa cuán pequeños seamos, confíe en el grandísimo Dios dueño y sustentador, creador y proveedor de todo el universo. Pero claro, reconozca también su pecado. Reconozcamos nuestro pecado. Pidamos perdón. Refugiados en la gracia del Señor, clamemos. Señor, escucha mi oración. En esta actitud, en esta disposición, busque ahora de manera personal y privada a Dios en oración.
Señor, te doy gracias por tu llamado, a fin de que reconozcamos la fragilidad de nuestra vida. Y reconociendo tu poder, nos refugiamos en tu gracia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos, escuches nuestro ruego. Lo hacemos sin méritos. Oramos en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, hermanos, tengan ustedes el mejor de todos los días. Toda la bendición de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.